Que agarre y me dice fueron tantas cosas malas que pasaron. Esto no puede ser. Si queremos que la relación quede limpia, tenemos que casarnos. Ay. Oh, oh, oh. <laughs> y nos casamos. Uh, ¿Qué? Oh, oh. <risa> ¡Gley! <risa> Bienvenidos a Ya No Somos Nenes, nuestro segundo episodio. Nos encontramos acá en Simón Bar, que se ha convertido en nuestro templo para conversar, para confesarnos, desnudar el alma. Y el día de hoy tengo una invitada, una mujer bellísima, empoderada, atleta. Vamos a dar la bienvenida a Glei. <laughs> Disculpad, esto está ahí exclusivo. Es que ya venimos calentando hace rato. Sí, si venimos de unas una conversaciones. Podemos decir que ya nos conocemos a fondo. Ya veníamos sí, ya veníamos como que ambientando. Pero de verdad que no nos conocíamos. Es, es primera vez que la estoy viendo a sí, en, persona. Sí, en persona. Ya la había visto en las redes sociales, por supuesto. Te seguí hace, hace sí. mucho. ¿Cómo Internet. estás? Bienvenida al podcast, gracias, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos y te lo digo nuevamente, felicidades, qué bonito, qué bonito proyecto y nada, que te vaya bien. Qué gracias. Ahora, he estado viendo hace poco en las redes que estás mm. estudiando psicología. Sí, empecé, bueno, este es mi primer semestre, un proyecto de vida que tengo, eh, que quiero culminarlo, si Dios quiere, en tres, cuatro años máximo. Bueno, yo estudié ingeniería financiera en la Gabriel. Eh, Ejercí unos dos, tres años, después me metí a la tele. Yo siempre quise estudiar psicología, pero había siempre ese prejuicio en la casa. De hecho, estábamos comentando antes de que comencemos el podcast: eh, no hay la cultura, dentro de mi familia, no hay la cultura de consumir terapia. O salir no al psicólogo bien. no y cómo no. fue que te animaste ahora siempre me gustó porque una de mis mejores amigas del colegio que se llama Carmen su hermana era psicóloga y siempre como que me atrajo la veía como una personalidad diferente misteriosa atractiva entonces decía algo misterioso tiene y como le decían la psicóloga yo también quería ser la psicoloca ¿no? <laughs> y ya tenés así como que un área que te llame más la atención para especializarte eh, parejas. parejas parejas me encanta justo con el tema que vamos a hablar hoy porque hoy te invité porque quiero que hablemos de las relaciones tóxicas. No. Pásenme la corona, por favor, que aquí la reina soy yo. Sí, ¿por, ¿por qué te consideras? No, como que especialista hoy, en el tema? Hoy por hoy no soy tóxica. Lo traté gracias a las terapias, eh, obviamente a la madurez también, pero cuando empecé a tener mi primera relación... Señor Dios mío, te puedo hacer un manual de toxicidad. O sea, una cosa impresionante. Obviamente es potenciado porque la primera pareja que tuve era muy tóxica, pero muy, muy... muy. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los, las primeras actitudes o comportamientos tóxicos que notaste en esa relación? Viste que todo va como que es, eh, va todo de la mano, ¿no? O sea, desde la familia uno normaliza muchas cosas. En mi casa, eh, los 13 años que vivimos, en familia, digo en familia porque a los 13, cuando yo tenía 13 años mis padres se separaron. Mi papá, un hombre bastante machista, súper tóxico, o sea, no dejaba que mi mamá se ponga vestidos cortos. Mi mamá le gusta mucho el tema de la sastrería, costurería, entonces ella se hacía sus trajecitos abajo de las rodillas, no usaba los largos, muy poco maquillaje. Entonces, para mí eso era normal. La sobreexposición, como le decían en mi casa, era malo. Entonces ya yo fui creciendo con eso. Y cuando me tocó tener mi primera pareja, me tocó también con una familia así, que estaba estructurada de esa manera. O sea, que creían que, que la mujer era para la casa, que tenía que limpiar, no salía a trabajar, cosas así. Eh, limitada en muchos aspectos y que el hombre era el que podía hacer vida nocturna, salir, ¿Y etc. Vos en etc., casa, etc. Claro, totalmente. Así era mi familia. Eh, y ya después me toca. Eh, mi eh, iba a tocar un tema bastante personal, pero lo voy a dejar para después. Este, ya pues me toca enamorar y obviamente repito uno de los patrones, ¿no? Miro a mi padre que era así, entonces miro a este tipo y digo, es perfecto, es el ideal, es, es como mi papá. Era como una tóxico, <laughs> Era, es como mi papá. Era ¿no? una Entonces, versión similar a tu y padre. Muy parecida. Y muy mira bien. que uno, que Ajá. siempre dicen que uno termina buscando a alguien parecido al padre, ¿no? Sí, sí. Qué miedo. Después, de, 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 <laughs> es que es verdad, psicológicamente dicen de que cuando hay ciertas heridas, sí. o inclusive en situaciones sanas, uno termina buscando una pareja que sea uh -huh. similar a tu figura paterna. Correcto, es así. Después y pues bueno, en terapia uno lo aprende, ¿no? Y, y repi bueno, yo repetí, igual, idéntico. O sea, conseguí uno igualito a mi padre. Le gustaba el alcohol, le gustaba cholear, pero del <laughs> chole malo, no del claro, bueno. Porque hay chole bueno, vale aquí. Del chole malo, entonces es el hombre perfecto, decía. No me dejaba ponerme short corto, cosas así, no me dejaba maquillar y decía: Ay, me ama, señor! Gracias, Dios mío, me mandaste al hombre ideal. O sea, Lo veías como una forma de él cuidarte cuando te ponías claro, en posiciones. Porque de cierta manera, vamos a también sacarlo, bueno, de cierta manera él me protegía. En ese momento nosotros, digo nosotros porque mi familia se, cada vez se redujo más, entonces vivíamos mis hermanos y yo, los tres solos vivíamos. Entonces eh, mi hermano también hizo el rol de padre, entonces al él incluirse en mi familia, esa mi primer pareja, eh, adoptó muchas cosas que tal vez me faltaban, como por ejemplo la parte paterna, que también la hacía mi hermano, pero de cierta manera la hacía él. ¿Te revisaba el celular? Y yo también. ¿Pero era algo que, que se lo quitaban el teléfono o era voluntariamente te entreo mm. mi celular, mira. No, era como que ya automático, o sea, era cotidiano. Llegábamos a la casa en la noche de hacer nuestras cosas, descansábamos mirando una película eh, y él agarraba mi teléfono, ya normal, yo agarraba el de él y revisábamos, o sea, como si fuese nuestro. Ya se volvió parte de la rutina. ¿Y qué, qué, qué charlaban después? Discutían lo que habían visto en el celular del otro. Yo tenía muchas previsiones. No podía, por ejemplo, hacer grupos en la universidad con hombres. Oh, oh, oh. Entonces, o sea, si tenías un trabajo era solo con mujeres. Claro, yo tenía que buscar que sean solo mujeres y si el docente le tocaba a él eh, hacer los grupos, ya me veías a mí después diciendo, por favor, Lee, ¿Y cuál era tu excusa? Sea, va, disculpar, tengo un tóxico en mi casa. ¿qué? <laughs> lo decía, no, lo, lo hacía mierda a mi compañero, digamos, le decía, es un flojísimo, no va a presentar la tarea, lo quiero sacar del grupo, por favor. Digamos. No, así, yo paraba con solo mujeres eh, y así. así, así era todo el tiempo. Eh, perdí mi círculo de amistad porque obviamente me incluí, porque él era la parte dominante. Entonces yo... Te aisló. Sí, yo me iba a su círculo, todos sus amigos, hasta el día de hoy son mis amigos, ustedes no tienen nada que ver, gracias, paz <laughs> y amor. Sea, sí, les los amo. Los amo. <laughs> su toxicidad te convirtió en tóxica con tu amigo. Claro, o sea, yo fui su experimento, o sea, yo me convertí, pero y después es de superior, ¿no? <laughs> ¿Cuánto tiempo estuviste Seis en el... años. ¿Seis años? Seis años. ¿Cuántos años tenías cuando empezó? Eh, tenía 18. Estaba en mi primer año de universidad, toda la etapa de la universidad la, la, la viví con él, eh, y él también estaba en la universidad, y, y nada, o sea. ¿Y cuándo fue que empezó a hacerte ruido esos comportamientos que pasaste, uh -huh. porque ahorita decís lo veía como una forma de amarme y cuidarme? Uh -huh. ¿Cuándo fue que dijiste así no es? Eh, ya yo sabía que la relación no iba a funcionar porque me tocó una compañera. La voy a mencionar Sheila. Por aquí Sheila. Yo menciono a la gente que sí aportó mucho en mi vida y que me hizo bien en su momento. Y ella fue una, ella hace terapia, entonces me dijo, eh, voy a ir a terapia. Y yo, ¿qué es eso? <laughs> se come. <laughs> y me dice, eh, una psicóloga me dice que te ayuda a tratar problemas. Pero yo no tengo problemas. La típica, ¿no? Sí, <laughs> soy normal. <laughs> no, pero es una charla diferente. este te vas a sentir mejor si sentís algo que tal vez querés hablarlo. Eh, lo charlá. Y fui. La primera vez tenía 21, casi 22 años. Eh, no, no me recuerdo. No la psicóloga te mentiría porque solamente fui unas dos veces. Y obviamente llegué con otro concepto a la relación. ¿Le contaste eh, a tu cortejo de ese Sí, le conté. Que está loca. Me dijo: ¿Qué estás de ese loquero? ¿Acaso estás loca? Ay señor, me da mucha vergüenza con todas estas cosas, pero son parte de la no, evolución. Es, es normal, hay mucha gente que ve la terapia como algo que, que no está bien, o sea, tenés que estar sí. realmente eh, enfermo de la cabeza, o sea, Claro. Y... No, de hecho ahora que empecé a ser hacer... un psiquiatra, porque... claro, claro un psiquiatra, pero de hecho ahora que retomé nuevamente porque tuve mi tiempo, obviamente me doy mi descanso y cuando obvio, siento nuevamente que necesito, agarro y agarré otra vez. Hace como unos 3, 4 meses y lo publiqué en mis redes y mis amigas de mi mismo círculo. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No, estoy perfecto, estoy mejor que nunca. Y de hecho, qué por ligera. eso lo tomé, porque me siento muy feliz. Pero ya es otra mentalidad. Pero en ese momento, ni idea, o sea... Y cuando fuiste ahí, ¿qué, ¿qué cambió en tu pensamiento? Eh, ahí como que comprendí que no era todo lo que yo estaba imaginando en mi cabeza. Obviamente me sentí como que un pajarito en una jaula y que nunca me abrían la puertita para salir. Y pero es difícil, ¿no? Obviamente después tuve miedo de seguir descubriendo otros sentimientos, dudas y lo dejé, lo dejé, lo dejé. ¿Cuál fue el momento de, de quiebre, si querés llamarlo de esa manera, cuando entré a la tele? Cuando entraste, cuando, por entré, qué? cuando entré a la tele, así mi mundo volcó, pero ni siquiera te puedo decir 180, no sé, 360, lo que sea. ¿De qué manera, mm. Impresionante. Porque eh, dentro del canal cuentan con psicólogos, eh, entre a un reality, los productores otra mentalidad, conocí otro tipo de gente que está con una mentalidad un poquito más avanzada. Si, si y la exposición decir. que era lo que a él no le gustaba. Totalmente. Cuando a mí me llaman para participar en la tele, que fue una cosa que ni yo lo planeé ni no lo esperaba, porque yo no quería participar en tele. No, no estaba dentro de mi proyecto, mi proyecto era seguir con mi carrera, yo estar en mi oficina con mi camisa bien planchadita, mi pantaloncito frente al teclado y en unos años más usando lentecitos, o sea, ese era mi propósito, yo aspiraba a eso, a ser gerente de un banco si querés, pero dentro de una oficina, en un establecimiento encerrado. No, no tengo nada contra los que trabajan en oficinas ni nada de eso, pero era su sueño antes, ahora este ni tiene nada que ver. Okay, de, no? clavo de su <laughs> Entonces eh, agarra y, claro, yo, yo pensando que, 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 que eso era lo que quería, ¿no? estar encerrada y todo lo demás y todo eso. Y me traen, me traen una propuesta que no la esperaba. Me, yo estaba manejando en ese momento una campaña del Día del Niño, sin mencionar tantas marcas, eh, una campaña del Día del Niño y me dicen, este, tenés que ir a promocionarla. Bueno, entonces me toca ir a promocionarla a la tele porque yo era la que estaba a cargo de la campaña asociada con otra empresa y esa empresa era la que requería, requería que yo vaya y promocione esa campaña del Día del Niño. Entonces voy, la promociono, esa fue mi primera vista. Después agarra y me dice, esa misma empresa con la que nos asociamos, me dice, me gusta tu empleada, le dice a mi jefa, ¿no me la prestas unos días para que sea zafata? Me dice, me gusta que es alta, carismática y les gustó cómo habló en la tele. este Préstamela, me dice. Y ya ahí como que coincidimos con los horarios al final. Para que yo acepte ese primer trabajo de azafata fue, pero, o sea, tenía que ir a la guerra, ganarla pedir y permiso. aceptar. Correcto, porque yo todavía estaba con, con el muchacho. El tóxico. ¿Tuviste eh, que pedirle permiso para sí. trabajar? Sí, hicieron evaluación de mi vestuario, si era largo lo podía aceptar, si no, no, era, ese era el condicionante. Eh, la hermana ahí colaboró, gracias, ahí ayudó ella y dijo, pero si sí es plata, me dice, porque lo que yo estaba ganando en el mes me lo iban a pagar en 10 días, o sea, por ir claro. eh, y, y presentar, digamos, hacer la activación en la tele. Entonces era muchísimo y eran solamente todo era hora y media que tenía que ir y yo quería, o sea ten, tenía muchas ganas, había algo en mí que me impulsaba. Entonces ahí estamos en el debate, en la cena eh, y todos opinando sobre mi vida, sobre ah, lo que yo podía o no hacer y al final llegamos a un consenso y se decidió que sí, que vaya la señorita. Aprobada. Mm. <laughs> Aprobado el trabajo. Tiene su vestido verde largo, vaya. Y ahí me fui feliz. Esa fue mi primera pisada en televisión, ya, ya más tema producción, digamos, porque justamente en ese momento estaban grabando programas en, en, en el canal que fui y, y les gustó mucho mi, mi presencia. Yo siempre he tenido, eh, y esto me lo voy a atribuir porque también es bueno reconocerse las cosas, siempre he tenido charlas cálidas. Me gusta mucho charlar. Corroboros. Y, 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 uh -huh. <laughs> <laughs> y te puedo charlar de todo. Entonces, eso les gustó mucho a ellos y me dicen. Eh, se va a abrir una cuarta temporada de este reality. ¿No quieres participar? ¿Te gusta hacer ejercicio? No se nota. Sí, me encanta. Leer. Y te vamos a pagar tanto. Mira lo que me hizo decidir e impulsarme que decida el trabajo. En ese momento yo estaba trabajando en mi carrera como asistente financiera. Ganaba 450 dólares. En, en el canal me ofrecieron 550. hay una diferencia de 100, 100 dólares, dólares que en ese momento, señor, hasta ahora <laughs> es muchísimo. Pero ahora tengo otro poder adquisitivo que en ese momento no lo tenía, y para mí 100 dólares eran los 100 dólares. O sea, seguía todavía 7. O sea, 700 bolivianos al mes. O sea, yo agarrate, digamos, ¿no? Así Entonces, ahí fue la pelea, ¿no? Voy y le pongo las cartas sobre la mesa y le digo: Mira, Fulanito, tengo esta propuesta. Te ofrezco el 15%. <laughs> Te, te doy hasta la mitad, le dije, ¿no? ¿Le dijiste? No, po podemos compartir, Uy. le dije. No, le dije, te doy hasta la mitad, pero fue metafóricamente. Podemos compartir, le digo, pero por favor. ¡Oh! Pegó el grito al cielo, señor, me dijo hasta lo que me iba a morir. No. ¿Lo, ¿Lo puedo mencionar el programa? Claro. claro. Calle 7, ¿ya? ¿Qué vas a entrar en ese programa de mierda, me decía, con esos shorts cortingos, horrible, con ese tomo mostrando todo? ¿Qué querés? Te van a decir que sos una. ¿Crees que te miren? Diga, diga todo, aquí se mueve. Que eres una puta, te van a decir, te van a mirar el culo, no ves cómo se le marca el pan. <laughs> me, me dijeron todo, me, muero. me dijeron todo, lo dije todo. Así. No, yo un mar de llanto, o sea, dije, pucha, Dios mío. Es algo que, que, que me está impulsando. Ni siquiera estaba psicológicamente. Eh, si sabías que lo podía hacer bien, pero o sea, era, ganas, era, así. era bien. un sentimiento que no te puedo explicar. Porque es el momento que yo pisé ese programa, que fui la primera vez y tuve esa exposición de 10 segundos, porque era 10 segundos literal que tenía que mostrar un cheque y bajarme. Empezó a temblar todas las piernas, o sea, el cuerpo, una cosa que nunca antes había sentido. Mi mayor éxtasis en la vida había sido sacarme un 100. Dopamina, doctora, <laughs> dopamina, conociste la dopamina. Totalmente, la conocí en ese momento y dije, esto es lo que quiero en mi vida, o sea, quiero sentir más emociones así, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no siento cosas así? Yo no viajaba, no salía de boliche, te vas a reír con lo que te voy a decir. Jamás en mi vida me tiraba una borrachera. ¿Qué? ¿Tenías oh. cuánto? ¿22 hasta años. Hasta hoy, porque ya me quedé con eso y hasta. Chino hoy... trago, trago. Chilo. De hecho, se si voy a acabar esto. No sé en qué va a terminar. A la producción más trago. <laughs> Pero en ese momento jamás, porque claro, eh, yo tuve una adolescencia muy cuidada por mi hermano, yo tampoco me, me expuse mucho porque él estaba haciendo el rol del padre, entonces no quería tampoco asustarlo, entonces me cuidé mucho. Después empecé a salir con este chico súper tóxico, peor todavía, él podía beber, de, inclusive me dejaba a mi casa a las 12 de la noche porque no me volvía? daba, y él se volvía, ah. y se amanecía, no me contestaba el teléfono, lo pillé en muchas mentiras, para convencerme. Infidelidades su... seguro, no faltan en las ah, relaciones Voy a contar tóxicas. una, voy a contar una, pero así, me convencía, me llegaba con salteña el otro día. Y... La puerta a su corazón, la salteña. Bueno, Ajá. ni modo. No. no, pero es que era a las 6 de la mañana. A mí siempre me gustó la salteña. Entonces, uno, un día salió mi hermano y estaba ahí durmiendo. O sea, se olvidó, llegó hasta la puerta con la salteña y se olvidó ya de, de entregármela porque ya no dio, se durmió. Digamos, ¿no? A ese nivel. Entonces vuelvo a lo de la tele y fue, pero una pelea impresionante, o sea, no, 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 no te puedo explicar, o sea, terrible. Eh, ya antes eso como que había sufrido agresiones no tan fuertes, pero sí agresiones físicas de, de tomarme con mucha fuerza, empujarme, este, tomarme así del brazo, Esos son digamos. Los síntomas de toxicidad, Totalmente, ¿no? claro, entender, ¿no? claro. Y en ese momento, ¿quién era el culpable? yo porque yo yo lo hice enojar o sea yo alimenté Claro, eran esa, tus actitudes claro, que yo, lo provocaron yo alimenté esa ira o sea fue era mi culpa y cuánto tiempo después de la tele fue que terminaste esa tres relación? meses <laughs> tres meses pero escucha esta parte te vas a morir ¿no? <laughs> muchos saben pero capaz y no se acuerdan yo tuve ese lapso de que al final me rebelé yo no sé de dónde saqué impulso dije bueno este ¿Qué se cree este cojudo, digamos, no? O sea, puta, quiero ser feliz, digamos. No te, me, me sentía en ese momento, no estaba, no saciaba mi vida emocionalmente ni económicamente. Entonces sentía que la televisión en ese momento me estaba dando esas dos cosas que para mí eran importantes en mi vida. Eh, y digo ya, o sea, voy a entrar, ¿qué me importa? Me llaman de la producción. Me dice, tiene, si quiere venir, eh, participar, tiene que venir al casting, porque tenemos que tener un archivo de que usted hizo el casting. Pero está, o sea, como que le hemos echado el ojo, digamos. ¿no? Claro. Entonces, tiene que hacer ahora su parte. Y yo, ahora, ¿cómo, ¿cómo carajo voy y hago el casting? Si lo tengo al lado al mono en, ay, perdón. <risa> <risa> al inservible, este. ¿Sí? No, lo que pasa es que ya dije un apodo y al hay el señor, la gente. <laughs> y... ¿Cómo me lo saco? O sea, ¿cómo? Claro. O sea, ¿cómo? En ese momento yo daba ayudantía, porque siempre fui buena con las matemáticas, entonces daba ayudantía de cálculo 1 y 2. Y le escribo a, mí, a mis alumnos, digo, ¿no? No voy a irle, digo, a darles ayudantía, por favor, no cúbrame, no sé qué. El otro estaba durmiendo su borrachera, entonces yo agarro y me voy al casting, que era un sábado. Los sábados se van a ayudantía en la universidad. Entonces me voy al casting. Según yo, se alargó la ayudantía, me quedé haciendo, resolviendo más problemas, bla, 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 bla. No, me había ido al casting. Y hice mi casting, salí y dije, a la mierda, perdí mi tiempo en esta huevada porque sentí que ni siquiera me miraron. Entonces, a la mierda peleé y de la <laughs> me quedé sin de de rea, de Y soltera, de... por nada más dije. Y bueno, y pasó, pasó una semana, la segunda semana estábamos echados mirando tele con el tóxico. <laughs> con el tox el cacazo <laughs> 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 y suena el teléfono tiling, 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 al sonó un número desconocido no. empecé a sudar no. yo transpiraba dije o sea ya nomás tenía ese miedo porque a mí no me podían llamar desconocido no me podían llamar eh, números que no tenía agendados entonces ya entraba con ese miedo imagínate entonces me llama un número que no tenía registrado contesto <laughs> Hola. Sí. ¿Cómo está, Aigle? Hablamos de la producción de calle 7 para decirle que ha sido seleccionada. O sea, imagínate la emoción en ese momento de que yo y quería No podía demostrar pero... nada. Era algo así, digamos, ¿no? Como que... <risa> <risa> quería, hacer... quería hacer esto, pero no. no... <laughs> pero no podía, digamos, ¿no? Y allá nomás siento aquí en la nunca la mirada, ¿no? Ay, gracias. Tiene que venir tal día para hacer las siguientes etapas. Gracias, le digo yo. Y cuelgo, ¿no? <risa> <risa> Como la de Laro, yo. ¿Quién te llamó? Este, Un alumno, este, ¿no? ¿Sí? ¿Quién te llamó? ¿Cómo que de calle 7? Vos no me dijiste nada de eso, que no se... Y ahí empezó el griterío. No, que yo no fui, que me están llamando, que no sé qué, así que me están buscando, bla, bla. Mentirosísima. ¿no? que me estaban buscando ahí fue la primera vez que me sonó una patada oh. una patada te juro oh, no. que bueno me tenía llanto y todo y me sirvió sí eso para reflexionar volver a mi casa porque después fue y me dejó en mi casa y lloraba lloraba me acuerdo que desperté mal en la madrugada me desmayé me hice un tajo acá tengo acá un dos puntitos en la parte de ¿no? Perdón, la quijada de tanto que había llorado me deshidraté la pasé muy mal terrible y mi hermano preocupado yo le dije no es la universidad el trabajo en ese momento es el trabajo no sé qué más y todo y llegó el día eh, que yo tenía que ir a la segunda etapa y estábamos medio peleados medio manchas digamos no con el otro porque obviamente yo era la que me estaba portando mal todo esto lo cuento de manera irónica Claro. Pero, eh, bueno, y voy y me presento, ¿no? A la, eh, llega el día, perdón, antes de eso, y digo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todo el día, todo el día, pensando, pensando, pensando. Voy a ir, dije, apagué mi teléfono y me fui. Me fui a hacer la segunda etapa. Y yo vi a la hora que estaba ahí, eran las 10 de ¿Y la te noche. Porque... en culpa por ir? Uf. Era. era es, que, ¿sí? es que no te, no te puedes. Eh, son muchas emociones. Cuando, hay, hay mucha gente que cuando le preguntan cosas bastante simples y dicen, ay, tengo muchas emociones encontradas. En ese momento yo sí tenía emociones encontradas. Tenía muchísimas. Porque era una. una me sentía feliz en, en ese momento porque había quedado seleccionada porque estaban mirando algo en mí. Y me sentía culpable porque sentía que estaba haciendo algo mal. Me sentía triste también porque yo sabía que si yo me quedaba iba a perder mi relación de tanto tiempo. Me sentía confundida porque no sabía si lo que me estaba pasando estaba bien. Eh, tenía miedo porque no sabía lo que iba a pasar después. O sea, era, era mucho. Era demasiado. Era, era demasiado para mí. Y al final eh, fui y quedé. Me llaman y me dan la última llamada para decirme que sí, había quedado seleccionada. Y bueno, pues me, me puse la falda bien puesta con los ovarios y me senté en la mesa, me acuerdo esa vez, y le dije a su familia, sin mencionar puntualmente a quién, le dije, quiero entrar, o sea, voy a entrar. Y, ¿Y me, sabías que eso significaba acabar tu sí, relación. Sí, me terminó, de hecho me terminó, me dejó. Me dijo un montón de cosas, lo mismo, repetir lo mismo que te dije antes, o sea, que eso era para putas, que no sé qué, bla bla, 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 ¿no? Y yo hasta consideraba que seguía siendo virgen, digamos. ¿no? <laughs> o ¿Cómo? sea, eso quiere decir que no lo hiciste bien. <laughs> <Pa'> nada! <laughs> Tequi. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que del miedo uh -huh. pasaste al valor de decir, voy por mi sueño, uh -huh. aunque eso implique perderte? Que al final termina siendo una ganancia, pero en ese momento uno lo siente como pérdida. Claro. Eh, si yo no hubiese ido de invitada, creo, eh, hace como tres meses, que fue lo que pasó después de ese, de ese punto decisivo de entrar a la tele, hace tres meses tuve esa invitación, si no hubiese sentido esa emoción, ese sentimiento, tal vez lo hubiese alargado un poco más, hubiese sido más difícil si no hubiese conocido la tele. Y tenía esa emoción, tenía también, este, estaba desanimada de, de manera laboral. Porque no me estaban pagando bien. Yo consideraba que hacía un muy buen trabajo y que trabajaba muchas horas y que no me estaban pagando bien. Que en tantos años de estudiar en la universidad y no me estaban pagando bien. Entonces me ofrecían unas mejores condiciones del otro lado. Y aparte me iba a divertir. Iba a mostrar otra personalidad. Y ya venía esto acumulado. Yo, cuando digo como tres años, ya yo sabía que la relación me, me daba sensaciones de que no iba para más. Pero... Queriendo no repetir, digamos, la estructura, porque también en mi familia había el, el fracaso de que no funcionó la familia. Ay, yo, yo quiero eh, tener mi primer cortejo y que funcione para siempre. O sea, con esa mentalidad, pucha. Entonces, para mí era muy difícil soltarlo. Para mí fue muy, muy difícil soltarlo. ¿Qué te aferraba a él? Eh, la sobreprotección, que a mí me faltaba. Entonces la confundí. Con amor. Correcto. Porque no era una protección, era una sobreprotección de manera excesiva y posesiva desde la segunda vez que me fue infiel porque hubo más de una la primera la perdoné y, y decidí, decidí continuar me costó muchísimo unos seis meses digamos ponerle que volver nuevamente a confiar y ya cuando me la hizo la, la segunda vez cuando íbamos como dos años y medio fue como que dije en serio digamos o sea Después es, es así el amor empecé a dudar del amor que si de verdad era así es en serio y todavía seguía mira te voy a decir todavía seguía con muchas dudas yo entro a la tele hago mi primera temporada conozco otro tipo de personas me encariño con alguien más con otro chico veo que no es así el amor pero sigo con miedo porque después de que yo participé mi primera temporada que fue la cuarta duró como cuatro o cinco meses. De ahí se viene una nueva temporada de Calle 7 y deciden votarnos a todos, digamos, ¿no? Los que habíamos participado en la cuarta, queremos nuevo y no queremos estas figuritas repetidas, digamos, más o menos así. Y yo dije, yeah. ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, claro, te la jugaste por eso. Claro, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Miraba atrás, miraba al tóxico, es lo que hay, digamos. De aquí no hay más, es bueno. lo que hay. Entonces, vuelvo eh, y justo en esa etapa de, de que estuve en la temporada me empezaron a involucrar con un muchacho, que había feeling, sí. Eh, podríamos decir que también el muchacho tuvo su participación en mi vida porque me demostró otro, otro panorama, otra manera de amar, porque tal vez venía de otro, obviamente venía de otra eh, estructura familiar que le favorecía, más cariñoso. Eh, no tóxico, bueno, hasta por ahí. Eh, entonces, como que vi cosas diferentes, o sea, en el tiempo que estuve en la tele, vi cosas diferentes, pero aún así seguía, porque obviamente yo tenía que eliminar la toxicidad primero de mí para estar convencida de que el amor no es así, y yo no la había eliminado, porque si bien es cierto... Estaba queriendo hacer el trabajo de soltarlo, pero no hacía el trabajo de primero limpiarme, amarme, valorarme. Y sabes que hay una frase que estaba comentando eh, antes de, de que llegues que dice, la única relación tóxica que tenemos es con nosotros mismos. Las demás relaciones son una consecuencia de esa. ¿Cómo Totalmente. era tu relación con vos misma? Mala, insegura. Ahora yo me veo al espejo y digo, qué mujer hermosa que soy. ¿Por qué Divina. crees que te, que te dejaste, que permitiste tantas cosas? Eh, como te digo, porque todo va desde, desde la casa. La falta de seguridad por parte de mi mami también, o sea, qué es lo que me transmitía. Después tener, eh, toparme en la vida con una persona así, eh, me daba mucha inseguridad. Yo no me arreglaba, o sea, no me veía bonita, muchas veces me vi fea y, y eso obviamente me, me afectaba. Que ahora miro, me veo al espejo en qué momento, o sea, me miro mi foto y digo, puta, siempre fui bonita por más que no, la gente no, me, no lo vea así, pero uno tiene que claro. creerse que es capaz de hacer todas las cosas y yo termino esa temporada como te digo, con, si, sigo con duda sigo sin sanar, no estaba haciendo terapia en ese momento eh, y vuelvo volvés con el cacas ah. volví oh. 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 entonces vos eras <laughs> la Ahí me entró mi parte tóxica. Vuelvo. La venganza. Nos encontramos en una fiesta y entre tragos y tragos y ese que yo no tomo mucho, pero con ese poquito ¿Eso que había decir, tomado, no lo bebías, con, ese, con ese poquito que tomé fue suficiente para decirle sí acepto. Oh, pero ya de otro peldaño, ¿no? Ya era la Gley de la tele, ya era la ley que, que tenía más reconocimiento. No, ¿A qué peldaño te referís? O sea, porque en la otra posición vos estabas como que sumisa y ahora ya estabas como que... No, señores. Seguí haciendo la misma pelotuda y sumisa. ¡Ah! ¡No! Entonces... ¿No aprendiste nada? Poco. <laughs> lo mínimo. Quería mi revancha. Bueno. Pero ya entraste con una sed de revancha. Ya no era amor lo que te llevó ahí. No. ¿Tenías algo en Tenía una revancha, pero mirá hasta dónde me llevó mi revancha. Que agarré y me dice fueron tantas cosas malas que pasaron. Esto no puede ser. Si queremos que la relación quede limpia, tenemos que casarnos. ¡Ay! Oh, oh. La toxicidad. Y vos, de, ¿De, de acuerdo. Creo que es lo adecuado, porque va para la pareja. Yo creo que ahí deberíamos limar nuestras asperezas. Nunca hemos vivido juntos, entonces sería el momento para descubrir si es que somos el uno para el otro. Y nos casamos. Oh. ¿Qué? Oh. ¡Glady! ¿Te casaste? Y ahí alivio, mira. No me lo ensucié No, no me lo ensucié No eh, Sí, me casé ¿Cuánto tiempo estuviste casada? No, ni tres meses No Ni tres meses ¿Qué pasó? Eh, todo se potenció Él estaba Él seguía siendo como el mismo Siempre un poquito más tóxico Pero yo me potencié O sea Él me venía con esto Y yo le decía ¿Por qué? No O sea, ya yo peleaba decían, "No, no me voy a dejar." Entonces, ahí venía la pelea y ahí vinieron las agresiones fuertes. Porque claro, como yo estaba un poco con más poder, con más valentía, un poquito más de seguridad, le, le discutía la postura y decía, "No." Hasta que un día llegamos fuerte, fuerte, digamos, no con golpes bastante fuertes. Pasó como un domingo y dije, "No, o sea, no, no, no va más." Un lunes amanecí con otra cabeza y eso creo que me sirvió para darme cuenta eh, lo que no quería definitivamente para mi vida. O sea. Y en el momento antes de casarte, ¿veías el matrimonio como un nuevo comienzo? ¿Como que queda todo en el pasado y somos dos personas nuevas entrando a una nueva sí. etapa? Sí, la solución a la toxicidad. Claro. ¿Cuál era tu concepto de matrimonio? Supuestamente, ahí? claro. En ese momento yo pensé que el matrimonio era la salvación, la salvación. O sea, de la relación. Que fue también lo que él me planteó. Entonces yo se lo creí y me lo creí. Eh, falta de información, falta de vivencia, falta y de madurez. que esa es la solución a su, a su no, a su señorita? Si sí, usted, y mire, voy a tocar bien puntual esto. Si usted está enamorando con alguien y por X motivo se, Hasta se llega a embarazar Porque eso es lo, sí. lo, lo, lo máximo que te puede pasar En la relación, digamos, se si llega a embarazar No es la solución casarse Para nada, o sea, no no, no porque te embarazaste Porque estás o porque... con la misma persona Que te hacía mierda y uh -huh. pensás que con un anillo Va a ser el príncipe ¿Diferente? Azul, ¿no? no, No, no cambia no cambia y, y no ha tampoco se soluciona con un matrimonio tampoco y no ha cambiado cholero o sea. muere cholero uh -huh. comprobado voy científicamente hacer... por sí <laughs> pero voy a hacer un paréntesis ahí yo creo que la infidelidad es parte del proceso de maduración de cada persona no lo veo malo que alguien se equivoque en cierta etapa de tu vida cuando estás cortejando o enamorando que tengas un desliz y, y pucha fuiste infiel ya, si sos capaz de reconocerlo y decir, me porté mal, eh, no estaba seguro de lo que quería, para mi próxima relación voy a mejorar, está perfecto. Ahora casada, perdonarías una infidelidad. No, ni cagando, imposible. Pero si es un desliz. No, por eso te digo, Cortejando. creo que la infidelidad es parte de la maduración de la persona cuando sos adolescente, cuando estás todavía con emociones encontradas, que tenés ganas de vivir, experimentar otras cosas. Pero llegas a un punto de tu vida. Me encanta si existe la persona que ya es determinante y dice bueno yo voy a ser fiel en mi vida, perfecto, hermoso, pero si te pasó alguna vez de que fuiste infiel, creo que no pasa nada, cuándo es el problema cuando se te vuelve parte de tu vida y empezás a no respetar a la otra persona ahí ya 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 hay algo malo o sea estás repitiendo lo mismo lo mismo el mismo patrón entonces. Tenés que solucionar algo en tu vida o ser eh, eh, sincero y decir, mira, yo soy así, soy infiel y no voy a cambiar. Punto. Sabes qué? estamos hace un tiempo con unas amigas en un café y justo uh -huh. tocamos el tema de la infidelidad y todas estábamos con una postura similar, como que uh -huh. hay peores cosas en una relación que el que te sean infiel, como que en algún momento es parte de. Entonces uh -huh. todas llegamos a un acuerdo de sí, sabes qué? hay cosas más fuertes y a mí como que me quedó un ruido y estaba pensando el otro día y dije. A una etapa de noviazgo, que si supone que estoy con vos es con un propósito, porque mm. veo el potencial de que tal vez podamos construir, ¿será que hay peor cosa que una persona que dice que te ama tome la decisión consciente y voluntaria de hacerte daño? No, o sea, es, no, no, ¿será no que hay creo. algo peor que eso? ¿Podría yo perdonarte el hecho de que no, una relación va más allá del amor? Se mm. construyen distintos pilares. Es está correcto. el amor, está la, la admiración, el respeto, la empatía. Mm. ¿Qué respeto me tuviste? Mm -hmm. Porque muchas veces te la van a hacer aún amándote, va más allá de eso. Pero ¿qué respeto a mí como tu pareja me tuviste? Mm -hmm. ¿Dónde estaba la empatía a la hora de traicionarme? Claro. ¿Cómo yo voy a poder ver un futuro al lado de alguien uh -huh. que supuestamente me ama, que toma la decisión uh -huh. de meterme un cuchillo claro. en el alma? Aquí voy a citar justamente que te estaba hablando, que me gusta mucho Gabriel Rolón, que justamente estaba escuchando un podcast de él, y decía que el verdadero amor es cuando vos le das toda la potestad a la persona, te entregás al 100%. Y le das a él la potestad de que pueda hacer de tu vida lo que quiera. Exacto. Y esa persona decide no hacerte daño. Ahí está el verdadero amor. Porque después entendés que ahora con esta relación que tengo, que que hasta, hasta me pongo a pensar y digo, creo que tuve que haber sufrido tantas mierdas para llegar a este amor que tengo ahora. Oh, no, me sensibiliza. No. Ay. Porque es una etapa que, que estoy disfrutando mucho. Y es lindo encontrar a alguien que, te, que comparta el mismo amor, el mismo amor sano. Entonces, desde el momento que, que yo, deci, yo decidí y dije, no quiero esto para mi vida, no quiero más sufrimiento, viví mucho porque fueron seis años, si bien es cierto, rescato muchas cosas bonitas que, que pasé, pero eh, en sí, en general, si yo no hubiese vivido todo lo que viví, eh, no tendría la mente que tengo ahora. No tendría el concepto de amor que tengo ahora, eh, no tendría la pareja que tengo ahora. Entonces agradezco que hubiese vivido esos seis años así, porque me sirvieron para ahora disfrutar de la persona que tengo. Y como te digo, eh, uno va aprendiendo, o sea, son etapas. Cuando tenés 17, 18 años, tal vez estás inexperto, estás probando. Eh, a los 21 querés otras cosas, querés proyectos, querés viajar. Entonces te podés tal vez te desconcentrar de la relación si es que estás teniendo una relación. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno madura y se responsabiliza por sus actos. Ahora, yo quiero saber eh, cómo es pasar de una relación tóxica, porque creo uh -huh. que todos podemos estar de acuerdo que al salir de eso, uno sale lastimado. Sí, claro. O sea, salís con un concepto de amor erróneo y sí. salís al, miedo, al sí. mundo con miedo. ¿Cómo es que de un amor enfermo pasas a uh -huh. un amor sano? Eh, tuve un intermedio, ¿no? O sea, para, para llegar al punto que estoy ahora, tuve un intermedio. Eh, después de eso, yo conocí otra segunda pareja. Eh, bueno, to, todo el mundo lo conoce: Miguel, un brasilero, diferente, obviamente con un concepto diferente del amor, y que me enseñó también. Yo me podía haber arreglado antes, pero estaba con mucho miedo, había muchas cosas que ya recordaba de la anterior relación y decía. No, no, no quiero esto. O sea, ya la intuición se te desarrolla de una manera que, que es sorprendente. O sea, vos te sorprendés y ves un acto que decís, ah, no, este cojudo es así. Decís, no, ni es cara, que ya no. sabes poner límites Claro. Eh, ya a la primera que te dice, ¿y a qué hora vas a llegar? O sea, ¿por qué, ¿por qué tan tarde? O sea, cuando te, te está cuestionando de, de un trabajo, ya decís, ah, no. Hasta aquí Ya no sabes más. cómo acaba. Gracias, hasta luego, ya. Decís, chao. Igual es difícil decir no, o sea, esquivar esas cosas es difícil. Todo es constructivo, o sea, vas, vas, vas creciendo, vas reforzando el conocimiento que tenés, todo. Y ahí me tocó una segunda relación, no puedo decir que fue tóxica en su totalidad, tenía cositas, pero bastante manejable, bastante manejable. Entonces fue, eh, fue una... ¿Cómo manejas toxicidades? Porque... Es normal que a veces tengamos mm. comportamientos, pero creo que todos radiquen cómo gestionamos lo que sentimos. ¿Cómo es que después de esa relación logras enfrentarte a cosas que eran tóxicas? Claro. ¿Pero con qué perspectiva? ¿Cómo lo manejas? Yo empecé a ir a terapia después de todo esto, porque después de que me caso, me separo, vuelvo nuevamente a la tele, eh, un poco más potenciada, me involucro más en el tema de redes sociales. Tuve también ahí como que un desliz con el tema de las redes sociales. Acudo al psicólogo otorgado por el canal, que me pareció genial, me ayudó muchísimo. Y aparte del tema que, que yo estaba lidiando en ese momento, que era el tema de las redes sociales, también, paralelamente a eso, iba preguntando sobre las relaciones. Y el psicólogo, pues, te da otra perspectiva, o sea, te dice. Te da nomás el pie, así te da como que la patadita para que vos pensés de otra manera. Sí, creo que muchas veces en las relaciones tóxicas uh -huh. llegas a tener este confrontamiento uh -huh. en el cual sos vos en contra uh -huh. de la otra persona. Y un día mi psicólogo me dice: Si vos querés construir una, uh -huh. una relación sana, si querés algo que realmente se pueda trabajar, tenés que entender que son los dos en contra del problema. Sí. Y podés a entablar un diálogo uh -huh. en los marcos del respeto, en los marcos del amor, uh -huh. y pueden superar los conflictos. El tema Correcto. es cuando ves a tu pareja como tu adversario, cuando yo uh -huh. ya estoy pensando desde cómo voy a chantajearte emocionalmente para conseguir <laughs> sí. lo que quiero, cómo voy a, a manipularte para ver cómo esto sale a mi favor y nos olvidamos del amor, se va toda la mierda, ¿eh? sí. ¿Quién gana más? ¿Quién pisa Ajá, en la relación? Es así. Eh, creo que todo eso también lo publico en la segunda relación. Lo fui puliendo, a medida que también hacía terapia, lo iba puliendo. Y ya yo notaba que cosas no me iban a gustar en un futuro, pero me alimentaba de otra manera, porque eh, él tenía dos hermanas mujeres, entonces eh, tenía otra como que visión, otro tipo de respeto, criado de otra manera, entonces me ayudó mucho también eh, a, a ver de otra manera el amor, el respeto. Eh, como te digo, habían cosas, pero creo que eran más de adolescente en ese momento que, que él me podía recriminar. Entonces las, las dejó pasar y por algo pasaron, se dio de que él tuvo que volver nuevamente a su país. brasilero, vino a estudiar medicina, volvió a su país y yo quedé soltera nuevamente. Free. free. Free, free, free. Y en esa etapa tuve la oportunidad de arreglarme muchas veces. Mm, ya, Tenía... Tuviste prueba de error, prueba de error. Y el COVID estaba fuerte mi ganado. <laughs> Había opciones. Creo que esa fue la etapa donde tuve más ganado. Pero como te digo, o sea, si yo no hubiese sufrido tanto esos, esos seis meses y después posterior a eso no hubiese conocido a la tele, porque yo digo, la tele para mí fue una etapa fundamental porque también... ¿Una terapia? Sí, en ese momento eh, yo conocí mucha gente que pensaba totalmente diferente. Tenía a mi productor que hace el señor juez Esteban, y que, que, que siempre se lo digo, todo el tiempo me decía, este, este, huevona, huevona, soy una mujer increíble, miren lo, lo maravillosa que soy, y parece que no queréis salir de la huevada que estáis. Entonces, y yo... Pucha, lo escuchaba. Tenés que seguir como la Ana, me decía. La Ana, su esposa. Una zorra viva, me decía. Porque eran todo. Porque aparte que yo tenía mucha inseguridad en la relación. Me peleaban en el programa. Me hacían lo que querían. Y, o sea, imagínate. Ahora ahora me siento yo una mujer imponente. Una mujer empoderada, como lo dicen ahora. Grande, si querés verlo por estatura. Que yo entro a un lugar y, y sé que se siente mi presencia. Pero en ese momento me pasaban por encima. Me pisaba. No, es que no, 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 al final no, sí. la gente te trata como te trata a vos misma. Claro, pusieron las personas, eh, me encontré con las personas correctas en mi vida en ese momento. Para que yo también pueda pensar de forma diferente, me impulse, me dé fuerza, porque en mi entorno, cuando empecé con mi relación tóxica, no tenía a quién. No había uno que me decía, Gley, esto está mal. No había uno. Porque para empezar, desde mi familia se normalizaba. Mira, que te voy a decir algo que ahora digo que es terrible. Eh, un día que yo llegué peleada, mi padre vino de visita, porque no yo en el país, y le cuento, ¿no? Me, me notó triste y le digo, sí, porque pasa que el mundo es mierda. <risa> <risa> el, <risa> me pelea porque no quería que use esta falda. Y mi padre asiente y me dice, pero está bien. Es, es muy corta, te está cuidando. Mi hermano es el menor, el más chico, como que un poco más despierto, pero es que tiene que se ponga, si se, se ve bonita, ¿no? Así, claro, sí. mi padre, no, está bien, te está cuidando. Entonces, o sea, ¿en qué, en qué momento? O sea, ¿cómo yo podría pensar diferente? ¿Eh? No había cómo, no había cómo. La toxicidad también Ajá. es familiar. Claro, sí, eso te iba sí. a decir. Muchas veces pensamos en relaciones tóxicas y nos vamos al, bien, al plano genética. amoroso. ¿Así? Pero puedes tener relaciones tóxicas con tus amigos, puedes tener relaciones uh -huh. tóxicas con tu familia. O sea, hay veces en las que uh -huh. son tus mismos padres que te cortan las alas. Claro. O que ellos te ponen la semillita uh -huh. de, por ejemplo, el miedo al abandono. Hay padres sí. que están cuando quieren. Y uh -huh. llega el momento cuando ese niño que sufrió esa herida de abandono tiene que encarar una uh -huh. pareja. Y está con el miedo constante que esa persona se vaya. Entonces das, 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 das. Uh -huh. Y quieres hacer que todo sea perfecto porque ya te han dejado. La persona que más te tiene que amar en el mundo se fue. Uh -huh. ¿Qué me asegura que este se va a quedar? Sí. Entonces entras en una relación tóxica con, con vos mismo, uh -huh. pero a raíz de lo que has vivido. Porque justamente la psicología te habla de que vos entendés uh -huh. el concepto de amor tus primeros tres años de vida. Sí. O y sea, de ahí uh -huh. en adelante es que vos vas a buscar eso que como un bebé has entendido que es amor. Uh -huh. Entonces, siento que muchas veces cuando salís de una relación tóxica es muy fácil apuntar al otro y me uh -huh. gusta que vos reconociste acá que tenías tus actitudes tóxicas, uh -huh. porque a veces hay heridas uh -huh. que no reconocemos, sí. porque como me dice mi madre María René, no hay cosa más difícil que mirarse al espejo y contarse las verdades. No, yo me convertí en una tóxica mal. Obvio, hay cosas de que decimos es que vos sacaste eso uh -huh. de mí. Exacto, lo sacó, pero ya estaba. Sí. ¿Qué había? ¿Qué daño hay en tu corazón que no has curado de tu infancia que te lleva a permitir actitudes así uh -huh. de una persona? ¿Por qué es que mi concepto de amor es que me prohíbas? ¿Por qué amor para mí es que me revises el teléfono? Uh -huh. ¿Por qué amor es que me digas con quién debo estar, cómo debo vestir? ¿En qué Ajá. momento se prostituyó el amor uh -huh. en mi alma? Que yo pienso que vos, cagándome la vida, claro. me estás amando. Claro. Entonces, siento que es un proceso cuando acabas una relación: la importancia de mirar hacia adentro uh -huh. y decir, ¿por qué actué de esta forma? Uh -huh. Si es que vos has sido la persona con actitudes tóxicas y ¿por qué te permití eso? Claro. O sea, ¿qué tengo yo uh -huh. que me llegó? a perder la dignidad por tu amor, mm -hmm. que muchas veces no es amor, porque es control, es obsesión, Así es. es tóxico. Claro. Y cuando empecé a terapia, empecé a sanarme, o sea, a primero aceptar que yo también fui partícipe de esa relación, que yo también hice cosas malas, no fui infiel con él. Después fui, fui infiel. <risa> <risa> Luego... <risa> Pero en la primera no lo fui. <laughs> eh, eh, tal vez hice menos daño, pero sí lo hice. Porque tuve actitudes bastante jodidas, ¿no? O sea, de revisar y todo, aparecerme en la madrugada, de escaparme de mi casa oh, oh, para revisarlo. Oh, oh. O sea, wow. imagínate. Toxiquísima. Sea, toxiquísima, <laughs> toxiquísima. O sea, Denle revisar el teléfono, no, no. Y o ahora, sea, ¿cómo puedo ser tóxica si le pillo un segundo teléfono? Pues, voy Ay, abajo el corporativo, el corporativo! Con... El corporativo. <risas> <risas> pero, ahora sí, si pudieras dar un mensaje a una mujer que está viendo esto y, y que se encuentra en una relación tóxica, mm -hmm. ¿qué le podrías decir? Yo sé que hay mujeres bastante fuertes que han sabido sobrellevar y tal vez zafan de la situación. Pero queda en la secuela. Eh... Yo soy muy pro, muy pro a la terapia. Soy muy pro a que elijan un psicólogo. Eh, sé que no hay muchos centros que brindan tanta ayuda, o tal vez los hay, pero no tienen la divulgación que se necesita, pero acudan, o sea, que vayan, busquen ayuda profesional. O sea, totalmente, sí. desde el momento que ustedes dudan, tienen que buscar ayuda. La mujer que pensó en irse es porque ya se fue. Correcto. Oh. Y no estamos hablando de ayuda, de, de, de preguntarle a la mamá o preguntarle a la prima o a la amiga, ¿no? Alguien profesional, imparcial, porque ahí vas a encontrar muchas respuestas. Y, y eso, o sea, eh, aceptar que uno también es, tiene un problema, o sea, no está pasándola bien o algo, o tal vez si vos sentís que vos estás haciendo las cosas bien, al aceptar todo lo que te está haciendo mal, Estás haciendo ya mal, las cosas mal, pues, ¿no? Sí. Entonces, es a buscar ayuda, eh, comportarse de una manera, si querés en ese momento, sumirse y decir: Sí, no puedo sola, necesito ayuda. Y buscarla. Sí, creo no. que, que comparto ese pensamiento de pedir ayuda. Mm. Y yo creo que también es muy importante el que normalicemos trabajar en uno mismo antes de compartir mi yo con sí. alguien más. Totalmente. Entonces, me encantó la charla. Siento mm. que pudimos mm. compartir, desnudar un poquito ¿Terminó? el alma. ¿En serio? Bueno, pero hasta te agradezco. Aquí la primera parte, segunda parte, <laughs> el próximo sábado. Nos vemos el próximo. No, pero te agradezco por por compartir con, con mm -hmm. nosotros. Oye, hasta sentimental me sí. puse. Pero ¿por qué me pasa eso? Porque eh, reconozco el crecimiento que tuve como persona, eh, reconozco todo lo mal que hice en su momento y el mal que me hicieron, y me alegra mucho, y está bueno reconocerse cuando uno progresa y hace las cosas bien. Uh, <ríe> <ríe> y, y me alegra ahora poder disfrutar de tantas cosas y poder transmitir este mensaje. A, a todas las mujeres siempre trato en mis redes sociales también de, de poder impulsar un poco a que la mujer sea independiente que ese es un factor que influye muchísimo eh, voy a ser puntual para las mujeres qué me importan Como hombres de mierda <risa> <Miguel>. <risa> a, a que puedan tener un poco más de seguridad influye mucho el tema de la independencia a que puedan ellas eh, mantener seguridad de que pueden llevar una vida sola con hijos, sin hijos, pueden trabajar las horas que quieran, eh, tener su propia platita, lo pueden hacer, sin lugar a duda. Te agradezco, uh -huh. Gley, por, por compartir, siento que has desnudado uh -huh. parte de tu alma acá con nosotros. ¿Eh? <laughs> Y, un poquito... y bueno te agradezco creo que ha sido una charla súper linda que mm. otra vez el segundo episodio se va con, con un mensaje reflexivo uh -huh. les agradezco a ustedes que nos acompañan en cada episodio uh -huh. simón bar por ser la casa de este proyecto tan bello salud. los invito a seguir nuestras redes sociales salud a que nos sigan acompañando y nos vemos la siguiente semana con el tercer episodio de ya no somos nenes Mm-hmm. <laughs>